muy bien, buenas tardes, muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo con ustedes, muy buenas tardes, no sabes dónde estamos, estamos en la arena del Tecnológico Monterrey, en la arena del Tecnológico Monterrey, vamos al juego de pretemporada, de Foro Hermosillo, acá en la arena del Tecnológico de Monterrey, Campus Hermosillo. Se acompañará en los comentarios José El Cavi Cabañas. Aquí estaremos con el Cabañas dando pausa, dando algunos comentarios sobre la actualidad, sobre lo que estamos viviendo en el mundo, en la comunidad futbolera. Recuerde que hoy hubo grandes encuentros en la Copa Mundial y grandes sorpresas. El campeón España cae, Brasil le gana a Canadá increíblemente. Montenegro da un juegazo contra Estados Unidos, no le cansó. ¿Qué onda? O sea, así que hay buena noticia, pero la noticia más importante es que ya estamos en pretemporada. Foro Hermosillo inicia, ya tuvo su inicio fuera de la ciudad, estuvo en Nogales, en la Copa Quinta Nogales, con resultados muy favorables. Sin embargo, esta es oficialmente la pretemporada. La pretemporada arranca aquí en Hermosillo, Sonora, en casa. Cuando veamos acciones en el cuadrangular que van a protagonizar el equipo de Guindas de Nogales, precisamente el equipo de Dallas, el equipo de la tribu de Hermosillo y el equipo de casa, el equipo Ford Hermosillo. Así que Naranjo, la chaza, gracias Naranjo. Así que estaremos aquí, ahí está el equipo de Ford Hermosillo. Estaremos llevando para ustedes algo de la incidencia de la crónica del básquetbol. Le voy a ceder el uso de la palabra a mi amigo José El Cavi Cabaña, para que haga su presentación con ustedes. Ustedes se pueden acercar, habla de tus redes sociales, qué estás haciendo, qué estás produciendo para la comunidad básquetbolera, y con todo gusto nosotros poder hacer comunidad básquetbolera. Sí. Guido. Ya está por FM Transmisión, es en Ford, parece que nos sacaron de... Iniciamos con la presentación de los jugadores. El equipo de Dallas Spring Cash. El número uno, Stanley. Manens con el número dos. Con el número tres, Murrell. Con el número cuatro, Harper. Con el número cinco, Spencer. El número 10, Ricky. Con el número 23. Crown. Nova Rollins. Jackson. El equipo de Dallas, Spring Cash. A la presentación del equipo de Fort Hermosillo, este lado. Al equipo que ya fue campeón en la Liga de Baloncesto del Pacífico, el equipo de Ford Hermosillo. Ford Hermosillo. Con el número 4, el chamaco Nogales, Emanuel Sierras. Con el número 5, desde Arkansas, Deborah Biggs. Con el número 6, Santiago Eltano Moreno. Con el número 7, desde Canapas, Antonio Martínez. Con el número 8, José Lizárraga de Hermosillo. Desde Nogales, ahora con el número 9, Víctor Rojo. Con el número 10, el chamaco Hermosillo, Eros Domínguez. Con el número 11, también Puerto Peñasco, Rodolfo Peralta. El número 12, Adolfo Parra. El de Nueva Sonora, el número 13, Frankie Peralta.
El MVP unánime, Sergio Chicano salido. El número 15, Rafael Moreno. El Choro. El coach, Arnoldo, el Popovich, Llórame. Acompaña asistente Roberto Acuña, Roberto Alday y el güero Guadalupe Sánchez. El güero Guadalupe Sánchez. Venezuela. Así que ya está listo. Vamos a las incidencias del baloncesto y vamos a estar en vivo y en directo desde la arena. Arena Tecnológico de Monterrey. Así que estamos listos aquí, que les habla su amigo Fernando Murillo, en la voz y la cámara, en la producción de video y audio, mi hijo Emilio Murillo, en la producción de video y como acompañando en cabina, José Cabañas, el Cabi. Cabañas, preséntate con la raza para que podamos hacer comentarios, podamos hacer comunidad. Buenas tardes, Fer. Muy, muy agradecido de esta oportunidad de estar comentando los juegos contigo. Una liga tan importante que ha tenido tanto desarrollo últimamente. Y nada, se sabe que el nivel ha crecido mucho y se sabe las intenciones de esta liga, que es todo positivo. Y nada, yo encantado de estar hablando de básquet contigo y estar comentando todos estos partidos, la verdad. Se ve que va a haber muy buen nivel y estoy muy agradecido con la oportunidad, la verdad. Muchas gracias, Fer. Bien, poco a poco vamos a ir conociendo lo que hace, lo que trabaja José El Cabi Cabañas. Es nuestro invitado a la transmisión en vivo de esta pretemporada y de la temporada número 3 de la Liga de Baloncesto del Pacífico. ¿Verdad, Cabañas? Así que véanlo, búsquenlo en sus redes sociales, Instagram, TikTok. Como Cabi Sports. Cabi Sports. Ahí búsquenlo a Cabi Cabañas. José El Cabi Cabaña, como Cabi Sport, tiene buena información, seguramente, gracias Manuel. Vamos al juego entonces, cuando ya están listos las quintetas por ambas escuadras, por Hermosillo y Dallas Dream Touch. Listo, entonces vamos a ir familiarizando con los jugadores americanos, no traen el apellido en el jersey, así que Rafael Moreno Choro, rápidamente, balón que se pone a circular de este lado. El equipo de Dallas, primera oportunidad de 2 puntos. Tuvimos el perímetro al tiro libre, falla. Balón que baja Víctor Rojo. El de Nogales, Sonora, chamaco de la gran tradición de la familia de los Rojos, allá en Nogales, Sonora. El de ahí, 3 puntos, Frank Peralta. Sí, señor. 1, 2, 3 puntos para Frank Peralta, Emilio. Primero 3 puntos, un de Frank Peralta. Ya que llegan los primeros 3 puntos. Balón que circula para el equipo de Dallas. El equipo de Dallas, el balón de aquel lado, vamos a ver qué intenta. Acá van con el número 5, Spencer Barton, desde la esquina. Al estilo Kawhi Leonard, desde la esquina, buscaba los 3 puntos. El número 4, Tony Harper. Balón que se queda de nuevo para el equipo de. Vivo y en directo, primer juego de pretemporada. Primer juego de pretemporada acá. Vamos a ver, Bernardo Zamora. Saludos, mi estimado Bernardo. Omar Valenzuela, Cabi Sport, qué bueno, mi Omar Valenzuela. Ya ahí hicieron mención, reconociendo la presencia del Cabi Cabañas, Cabi Sports. Hasta dentro, Emilio. Bonito mate, sí, para el número 50, Keondre Jackson, qué bonito mate nos regaló Emilio. La tenemos, la repetición, la tenemos bien. 2 puntos ya para Dallas. Balón que baja de aquel lado, jugador. Anthony Mannings por el centro. ¿Quién se lo queda? Rafael Moreno. Recupera para el equipo por Rodolfo Peralta. Deverell Biggs por el centro. ¿Con quién? Con Frankie, con Rodolfo Peralta. Recupera el balón para el equipo de Fort Hermosillo. Deverell con el equipo de Fort Hermosillo. Ya debutó allá en otro, en el cuadrangular de los Guindas de Nogales. Balón con Víctor Rojo. Víctor intenta pase para Rafa Moreno. Rafael Moreno, Choro, ¿no? Balón que recupera el equipo de Dallas. Para el centro, balón picadito a su lado izquierdo, Murrell abajo, bien, a final de cuentas, es ahí abajo con Keondre Jackson. 2 puntos más para el equipo de Dallas. Esto ya se puso 4-3, apenas va iniciando, el juego está muy movidito. Víctor Moreno de este lado con Frankie Peralta. Frankie con la conducción de balón, Frankie de este lado con Víctor Rojo. Víctor con Rodolfo. Yes. ¿Con qué gasnate, naranjito? ¡Responde, Emilio! 1, 2, 3 puntos para el de Tiburón. Rodolfo Peralta. 3 puntos
más para el equipo de Force. A este lado el balón con Anthony Harper. Ahí detrás del coach está Anthony Harper. Harper se apoya rápidamente con Munix. Me acuerdo de aquel gran Warriors. Munix. Mismo apellido. Balón con Rafa Moreno. Ahora con Rafa Peralta pide la jugada ahí rápidamente Víctor Rojo. Debro. Víctor. El balón en el perímetro con Víctor Rojo. Con Debro. Debro. Balón picadito para Rafa Moreno. Equivoca en el pase. Balón que se queda para el equipo de Dallas. Por el centro. Acá con quién. Con Barton. Jones. Falta sobre Murrell. La sentencia. Enrique Bautista. El Elmo. Árbitro de certificación para la Liga de Básquetbol Profesional. Valeria Macías. Saludos, Fer. Y a toda la banda de Fort Hermosillo. Valeria Macías. La presidenta de la porra oficial de Fort Hermosillo. Saludos, Valeria, te hubiera venido, Valeria, esta pretemporada. Andas todo bien a Cosari por allá. Arriba, bien, dos puntos más para Dallas. En las manos de Afrin Munix. Balón con Víctor Rojo. Víctor, de este lado, ¿con quién? Frankie Peralta. Frankie. Movimiento hasta adentro, busca dos puntos. Sí, señor, dos puntos para Frankie Peralta, Emilio. Two and one para Frankie Peralta. Irá a buscar uno más. Esto apenas en el minuto, pasado 4 minutos. Vamos a hacerle uso la palabra a mi buen Cavi Cabaña para tus primeros comentarios. Bueno, el equipo de Ford, Fer de momento parece que nomás sabe anotar 3 puntos. Bueno, aquí fallaron este tiro libre, pero metieron 2 triples y luego parecía que iba a ser el foul y cuenta, desgraciadamente no fue el triple. Buena bola. Pero sí, de momento un partido que no parece amistoso, Fer. La intensidad se está viendo. Yo, de momento, si me lo preguntas, no se ve nada amistoso este partido. El nivel simplemente excelente de momento, la verdad. Así es. Un excelente juego, muy dinámico, muy, muy movido en ambos lados de la cancha. Tanto defensiva como ofensivamente, los equipos traen ganas de demostrar por qué están acá. Ya se vino la lluvia acá en Hermosillo, de nuevo una lluvia bastante fuerte, bastante tupida. Gracias a Dios por esta lluvia, porque nos hace tener un clima más amistoso, sobre todo para los sudamericanos, los que vienen de Dallas, que seguramente, bueno, Dallas ahorita no tiene que llegar a un clima muy parecido a Hermosillo, pero sí es un estado de calor, así que no van a extrañar el calor. Sin embargo, la lluvia ahorita los tiene algo sucedidos, quiero suponer. El balón de cerrado con Afrin Munix. Afrin contra uno, hasta adentro, encontró la puerta. Para Afrin Munix. 2 puntos y va por uno más. Listo, primer cambio, listo para entrar. Deseado Stanley. Y también va a entrar el número 45, Rollins. Rollins y Stanley a la duela. En esta preciosa duela del Arena Tecnológico. Entonces, 3 cambios. Cambios, también entra el número 10, Fielder. A línea, tiro libres. Afrin Munix. Varios cambios siguen haciendo, comunicándose entre ellos. El coach Decory Jones y su asistente Luis Santoyo organizando el juego para el equipo de Dallas. Rickach. El marcador 12 para Dallas, 8 para Fort Hermosillo. Balón con Víctor Rojo, de este lado con Rodolfo Peralta. Rodolfo Peralta, vamos a ver qué intenta Rodolfo en la pantalla, qué hace Moreno. El balón con Rodolfo Peralta. Peralta, movimiento. Peralta se complica afuera con Víctor Rojo. Víctor, serie de movimientos. Este lado con Frankie Peralta. El de Nogales se logra. Frankie, adentro, encontró la puerta. Qué buen movimiento. Qué movimiento, Emilio. Para que usted le saque ahí la copia y se lo lleve a su academia de básquetbol y lo tenga como tutorial. Cómo moverse y atacar al aro. Bien, abajo fallaba. Balón que recoge rápidamente Rafael Moreno, el técnico de Caborca. Continuamos con ustedes, 12 para el equipo de Dallas, 10 para Fort Hermosillo. La lluvia arreciando, la lluvia Hermosillo, arreciando. Usted lo puede ver allá en los ventanales. Busca atrás de este lado, Deborah Biggs, el de Arkansas, USA. Alon Arrillo, busca 2 puntos. El norteamericano, número 5, de Jersey Barton. Rápidamente allá con Frankie Peralta. FM Transmisiones, siempre los mejores eventos, llevando por ustedes las incidencias del baloncesto. Previo al inicio, al arranque, 7 de septiembre, acuérdese, 7 de septiembre, por Hermosillo contra Colas en el Opening Day. 2 puntos más allá al equipo de Dallas en las manos de Rollins. Consigue 2 puntos tranquilamente, ganándole la espalda al defensivo.
Balón con Víctor Rojo. Así que 7 de septiembre, 8 de la noche, Arena Sonora, por Hermosillo contra Navojoa Pascuelas. Hay una falta allá. El balón se queda con Debro Dix de nuevo. No, no son tiros libres, es a un lado. Entonces el balón es allá con Rodolfo Peralta. Rodolfo Peralta rápidamente con Víctor Rojo. Víctor Rojo de este lado con José Elisa Lizárraga. Peralta abajo, buen movimiento con el tablero. Se acomoda, sí señor. Qué buena finta, qué buena finta. Consigue 2 puntos Rodolfo Peralta. Balón rápidamente de este lado con Mionis. Miones a la pintura, Miones arriba, falta, le marcan falta a Toño, Toñito Martínez, el de Queranea, Sonora, a la voz nuestro buen amigo Cavi Cabañas. Destacar, Fer, lo de Franky Peralta, 5 puntos ya para Franky Peralta, un triple, un doble muy muy bueno, un giro. También lo de Rodolfo. Perdón Cavi, vamos a un timeout, regresamos, pausa comercial. Listo, regresamos con ustedes. Vamos a línea, tiro libres. El jugador de Dallas, número 2 en el jersey, Anthony Mionings, acumula faltas en el equipo de Ford. Ya tiene 4 y quedan 2 minutos y medio, así que las siguientes faltas serán sentenciadas con tiros libres. A línea, tiro libres. Allá como lo sentencia Marco Polo Cota, tremendo juez que vino de la Perla del Mayo. Bueno. Para Anthony Mionings, número 2 en el jersey, el equipo de Dallas, Dwin Catch. Uno más. Bien, excelente mecánica de tiro, un punto más. El balón allá con Víctor Rojo. Víctor Rojo. Bien, qué buen trabajo defensivo. Sin embargo, avanza Víctor Rojo. A este lado con José Lizárraga. Lizárraga con Peralta. Allá con Franky Peralta. Franky, una finta. Franky va por el centro de nuevo. Hasta adentro, Franky. 2 puntos para Franky Peralta, rompiendo la pintura en 2, atacando por el centro y consiguiendo 2 puntos. Al otro lado por el equipo de Dallas. Se mueve hacia el perímetro, allá donde Mionis buscaba 3 puntos. Falla, Víctor Rojo pide la jugada Víctor Rojo. Y va de aquel lado con José Lizárraga. Lizárraga con Víctor Rojo. Vamos a ver, Víctor. Acá el balón equivocado, se lo queda Stanley. De este lado del nuevo con él, 2 puntos, sí señor. Los 2 puntos los anota Mionens. No está en el número de frente, solamente en la espalda, así que se está complicando. Vamos a tratar de hacer esto más rápido. Balón con Víctor Rojo. Allá con Franky Peralta, el chamaco de Nogales. Franky acá. Hay un tiempo corto, Emilio. Regresamos rápidamente. Bye.
barra de snack, tepihuates tradicionales o al gusto. Justo lo que andaba buscando para tu evento. Tenemos paquetes de 50, 70, 100, 150, 200 vasos. Vasos de 12 onzas se agenda en evento con 500 pesos de anticipo. Llámanos ya y consulta con nosotros los paquetes que te estamos ofreciendo para este evento, atendido personalmente por Jesús Pacheco. Llámanos al 6624-210716 o al 6621-827066. Tic, 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 tiquis snack. La mejor opción para este evento lo tenemos a tus órdenes. Tiquis snack. Vamos a juego. Balón rápidamente para el equipo de Fuera Hermosillo, allá con Rodolfo Peralta. Retomamos el juego. Bajo balón. Vamos a ver, el balón se pierde. Se sigue quedando para el equipo de Dallas. Dallas se queda con ese balón. El marcador 18 para Dallas, 14 para Fuera Hermosillo. Adelante con Muniz, es el que arma el juego para el equipo de Dallas. Dean Cash, Ron Stanley, para tres puntos desde el perímetro, jugador con el número 4, Harper. Balón que recupera Fuera Hermosillo, allá con Frankie Peralta. Frankie, lo tenemos con Toño Martínez. Toño se colgaba la lámpara, no falla. Adelante, continúa Stanley, arriba, busca dos, Stanley falla, balón que baja José Lizárraga por equivocación. Era para Manuel, pero complicado el pase. Así que balón que se sigue quedando para el equipo de Dallas rápidamente con Stanley. La comunidad con Murrell. Murrell 1-1 contra el Toño Martínez. Sí, se gana el tiro, lo gana el tiro el americano. Murrell le gana al originario de Canapas, Toño Martínez. Balón con Manuel Sierras, el campo con Nogales. Manuel Sierra, se ve abajo. ¿Con quién? Lizárraga. Qué buena finta, Lizárraga. Sí, señor. Usando la mitad del cuerpo del lado izquierdo para colocarse debajo del tablero y conseguir dos puntos. Elisa Lizárraga. Ven desde aquel lado. Tres puntos para Mionings. Desde el ángulo 45, levanta las manos y quema. Tres puntos, Mionings. Para el equipo de Dallas. Balón con Manuel Sierra. Rápidamente allá con José. Elisa Lizárraga. 5 segundos solamente para que termine el primer cuarto. Toño Martínez arriba. Toño busca dos. Se queda los dos puntos, Emilio. Y con esos dos puntos nos vamos a ir a la pausa. Marcador 23 puntos para Dallas Dream Cash. 18 puntos para el equipo de Fuerte Hermosillo. Vamos a ir a la pausa. Ya regresamos. ¿Quieres ver tu auto impecable? En One Stop Auto Detail and Service te estamos esperando para brindarte la mejor limpieza de tu auto con nuestros excelentes paquetes. Basic Wash, Super Wash y Dinos Wash. Contamos con lavado de carrocería, polish, cera, aspirado, detallado, interiores y hasta lavado de motor y chasis. Además tenemos venta e instalación de llantas nuevas y seminuevas. ¡Y te las balanceamos! Búscanos en Garmendia 132 y Séptima Privada de Yáñez, en la Colonia Modelo, casi frente a Plaza Tutulú. Contáctanos en los teléfonos 6622-672478 y 6622-214187. Síguenos en Facebook como One Stop Auto Detail and Service. Tic, tic, snack. Vasos locos, barra de snack, tepihuates tradicionales o al gusto. Justo lo que andaba buscando para tu evento.
Tenemos paquetes de 50, 70, 100, 150, 200 vasos. Vasos de 12 onzas se agenda en evento con 500 pesos de anticipo. Llámanos ya y consulta con nosotros los paquetes que te... Listo, regresamos entonces a segundo cuarto, 23 puntos para Dallas Big Cash, 18 puntos para Ford Hermosillo, balón con Emanuel Sierras. Emanuel, con el control de la bola, sale Devil Biggs para ponerle control al balón. Devil, de nuevo con Rolfo Peralta, Peralta, el de Peñasco, se sube el tiro libre, busca dos, falla, balón que recupera el equipo Dallas, rápidamente con Miones. Murray, ahora sí, de qué lado con Stanley. Pase era al pecho, muy al pecho de Jackson. Pase complicado. Balón allá abajo. Para el equipo de Dallas desde línea base. Balón picadito, bien. Vamos a ver, arriba. Aquí busca dos, falla. Intentaba dos puntos ahí. Barton, balón que recupera Peralta rápidamente con Emanuel Sierras. Devil Biggs. Toño Martínez, Toño, qué buen movimiento, Toño Martínez, Emilio, haciendo alarde de la buena capacidad física, Toño, después de aquella lesión tremenda que se hizo en Cananea, jugando el circuito de Sipapac, parecía que no se recuperaba el Toño, sin embargo, dio una buena temporada, dos puntos, desde el codo, del lado derecho, John de Jackson, número 50 de Jersey, él mismo le debía precisamente el balón a las manos del equipo de Dallas. Dallas continúa con el balón. No, es Devil Biggs. Devil, línea base. ¿Con quién va Devil? Acá con Frankie Peralta. Emanuel Sierras. Emanuel, qué buen movimiento. Encontró la puerta. Sin embargo, prefiere con Devil Biggs en la esquina. Devil, uno, dos, tres, señor. Tres puntos, Emilio, para Devil Biggs. Desde la esquina inferior izquierda, levanta las manos y dice uno, dos, tres puntos para Devil Biggs. Balón de este lado, quiere. Bueno, el grande Jackson. ¡Quítate! Le dice, ¡qué buena tapa! Biggs lo bajó, bonita tapa, lo mató. Bien, Emilio, repasa la bonita Devil Biggs sobre el jugador Barton. ¡Qué buena tapa! Sí, bonita Devil. Sacó a relucir el tremendo resorte para que Jackson se quedara con las manos en el aire. El balón con Sierras, de aquel lado con Toño Martínez. Toño con el control de la bola, Toño, vamos a ver. El de Cananea, Peralta, el chamaco de Puerto Peñasco, afuera con Toñito Martínez. Puro canapas, rifa y controla, balón que baja bien. De aquel lado, Stanley. Avanza, no, es Murray, perdón, Murray, confundo a Murray con Stanley, usted disculpe. Balón con Toño Martínez, Toño Martínez adelante, con el control de la bola para el equipo de Ford Hermosillo. Peralta, Toño Martínez, abajito, lo estaba solito, Frankie Peralta, asistencia bonita, preciosa, excelsa, quirúrgica, para que Frankie Peralta solamente recibiera el balón, así con esa repetición que nos manda Ford Hermosillo, Ford Hermosillo. Bonita asistencia. Esa es una jugada donde el jugador avanzado se marca, se quita la defensa y se queda solito a recibir el pase que hace bien tremendo Toño Martínez. El juego se acaba de empatar a 25 iguales. Balón para el equipo de Ford Hermosillo con Devil Biggs. Devil, ¡uy, de Saturno! ¡Devil! ¡Devil Biggs se subió al cerro que está aquí fuera! ¡Desde ahí tiró Emilio! Devil Biggs, desde el logo de Tec de Monterrey, uno, dos, tres puntos. Gracias por esa repetición, Emilio. Para el equipo de Ford Hermosillo, sin embargo, dos puntos más. Responde acá de ese lado el Alfred Manes para el equipo de Dallas. Adelante, Manuel Sierras. Tremendo juego. Estamos disfrutando, estamos gozando con el básquetbol. Toño Martínez, no toma el tiro, se mete, busca dos. Toño Martínez, ¡ah, caramba! Frankie Peralta, a final de cuentas, Frankie Peralta se que toma ese balón en el aire, parecía perdido. Frankie lo convierte en dos puntos. El perímetro para tres, falla el jugador. Rollins, arriba, Rollins venía por ese rebote, no se lo queda.
Devil Biggs, Devil, Toño Martínez, Toño, Toño, con quien no fuera, resquete balón, ya que yo fuera. Cambios para el Tano Moreno, descansa Emanuel Sierras, por el equipo de Fort Hermosillo. Adelante, mi Cavi. Fer, aunque Frankie Peralta, tengo entendido que es el líder anotador del partido, estas últimas jugadas de Biggs, no, que la... Dos triples, uno kilométrico, el otro sumamente complicado. Esa tapa que hizo, de momento lo más espectacular del partido, que en este momento tiene el balón. Otra vez para Vix. Complicado. Muy, muy complicado el tiro. Mm. 30-27 el marcador, triple, falla. Vix con el rebote. Dix pase de lujo. Triple falla. Bien, bien, así es. Así el balón para el equipo de Dallas. Lo tiene el norteamericano Patrol. Balón que recupera el equipo de Ford con Tano Moreno. El Tano descarga allá con Toño Martínez. Toño, una finta. Toño vuelve, cambia, ¿no? El balón se queda para Devil, 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 no lo consigue. Balón que le levanta Mionex para el equipo de Dallas Green Cash. Mionex se eleva para dos. Dos puntos para Mionex a favor de Dallas Green Cash. Bonita ejecución desde el codo lateral izquierdo. Allá arriba, dos puntos para el equipo de Dallas. El marcador 30 para el equipo de Fuera Mocillo, 29 para Dallas Green Cash. Toño Martínez, ¡oh, pues, Emilio! 2 puntos y cuenta Toño Martínez. 2 y más, uno más. A línea, tiro libres. De agua. Calambre. No tomó suficiente agua. Está quedando con nuentes. Vamos a ver. Le llegó urgentemente la necesidad de tomar agua ante los calambres. Apenas en el segundo cuarto, ¿no, mi naranjo? No aguantan la cuchillada, no muchos. Y en Dallas también hace calor, ¿eh? Más que a lo mejor aquí, no tanto como aquí, a lo mejor. No, así como no, tiene su desierto también, ¿eh? Desde la esquina, 1, 2, 3 puntos, Emilio. Dame esa repetición. Anthony Harper, 3 puntos desde la esquina inferior izquierda. De ahí levanta las manos. 1, 2, 3. Anthony Harper, 3 puntos más para el equipo de Dallas. El juego empatadísimo, 32. Toño Martínez le pegaba el tablero con la mano después de lanzar el balón. Sin embargo, no puede concretar 2 puntos. Balón de este lado para Harper. Anthony Harper. Murray. Balón de Stanley. Stanley. Acá para 1, para 2, para 3. Sí, señor, qué bonita ejecución, Emilio. Ricky Fielder. 3 puntos a la larga, larga, larga distancia. Separa el hombre lánguido. Y consigue 3 puntos. Balón de ese lado con Debro Mix. Debro. Hay una falta marcada por Marco Polo Cota. El padre que vino de la jugada. Así que, cambios. Regresa a la duela número 45. Jackson. Balón para Debro Mix. Debro. Rápidamente sale Víctor Rojo, recibe balón al perímetro. Víctor de aquel lado con el Tano Moreno. Tano Moreno, balón con Frankie Peralta. Frankie amaga con el tiro largo. Defiende con Tano Moreno de aquel lado. 1, 2, 3, falla. Frankie recoge el balón. Frankie de nuevo. Frankie, 2 puntos. Recogiendo la basura y convirtiendo los 2 puntos. Frankie Peralta. Balón de nuevo para este lado. Que el francotirador Rollins, que buscaba 3 puntos, falla. Balón que recupera Devil. Biggs adentro, falta, lo van a mandar. ¡No, ¡oh, Emilio! 2-1. 2.50. Devil Biggs. A buscar uno más. Adelante, Gaby. Lo sigue haciendo. Cada una de esas jugadas espectaculares que estamos viendo en este partido son de Biggs. Y bueno, vamos un tiempo fuera. ¿Quieres ver tu auto impecable? En One Stop Auto Detail and Service te estamos esperando para brindarte la mejor limpieza de tu auto con nuestros excelentes paquetes. Basic Wash, Super Wash y Dinos Wash. Contamos con lavado de carrocería, polish, cera, aspirado, detallado, interiores y hasta lavado de motor y chasis.
Además, tenemos venta e instalación de llantas nuevas y seminuevas. ¡Y te las balanceamos! Búscanos en Garmendia 132 y Séptima Privada de Yáñez, en la Colonia Modelo, casi frente a Plaza Tutuli. Contáctanos en los teléfonos 6622-672478 y 6622-214187. Síguenos en Facebook como One Stop Auto Detail and Service. Listo, regresamos dando indicaciones. Nicholas Jones, el coach del equipo de Dallas Twin Cash. Alina Tirolines, Devil Bigs. El de Arkansas, USA. Uno más para Devil Bigs. Tremenda temporada que tuvo con la tribu Hermosillo, llegando al final de la temporada y haciendo buen trabajo el Devil Bigs. Balón para este lado, para el equipo de Dallas. Stanley, arriba, se eleva la 13, Stanley falla, balón que baja de aquel lado, Cholo Moreno, adelante con el Tano Moreno, Moreno, Devil, una finta, Devil, movimiento, oh, qué buen movimiento de pies, ¿viste el movimiento? La explosividad del movimiento, derecha, finca, izquierda, y se mete por el lado izquierdo intentando llegar hasta la canasta, pero hay una falta, así que línea, tiro libres, Devil Bigs. José Lisa Lizárraga en cambio por el Tano Moreno. Recuerden que es juego de pretemporada. Y estamos en vivo. En vivo y en directo desde la arena del Tecnológico de Monterrey, Campus Hermosillo. Emitiendo su servidor en la voz y en la cámara, Fernando Murillo. En la producción de video, mi hijo Emilio Murillo. Acá, Karina Benítez. Se fue tomando naranjo. Martín, Martincito naranjo. Mande. Y la Karina Benítez, por supuesto. Karina, ¿es que no? Borges, perdón. ¿De dónde sé qué Benítez yo? Preparados para las actividades. Karina Borges. Y el pipiripau. El tremendo pipiri. Bueno, como se me cayó el teléfono allá en aquel canal, pipiri. Pues, A buscar uno, Corley Morrell, el primero bueno, va para otro más, el marcador, 39 para Fuera Hermosillo, 36 para Dallas, uno más, 10-40, balón de este lado, para Devil Bigs, Devil, hasta acá con José Lizárraga, el balón con Víctor Rojo, Víctor, José Lizárraga, arriba, flota para dos, se queda corto en esa flotadorcita, balón que baja el equipo de Dallas. ¿Dónde está el lado? ¿Con quién vamos a ver? Buen movimiento con Murrell. Desde ahí se eleva para tres puntos. Sí, señor. Uno, dos, tres puntos, Emilio. Deseo Style. Uno, dos, tres puntos en esa bonita repetición que nos manda Emilio Murillo. El marcador te entrena igual. 40 segundos para que termine la primera mitad. Rafael Moreno. ¡Qué buen travel! Se fue hasta Caborca caminando. Vino de regreso y entregó el balón. Rafa Moreno. Se ríe el Rafa Moreno. Se ríe porque sabe que cometió un tremendo viaje sosote. El balón con Stanley. Bien, buen movimiento empieza allá de Rollins. Sin embargo, le cometen la falta Noah Rollins. El balón para Dallas. Descansa Rollins. Entra Bartram para el equipo de Dallas. Adelante el equipo de Dallas moviendo balón. Víctor Rojo haciendo buena presión allá sobre Barton, no sobre Murrell. Víctor Rojos, adelante. Última jugada puede ser esta la que lleve fuera Hermosillo. De aquel lado con Lizárraga. Lizárraga de la esquina, jala para tres, vaya. Ahí detrás de donde está Arnoldo Guara. Quítate ahora sí, le dijo Rafael Moreno. Usando el físico, viene el 1, 2, 3. Buen trabajo de pies, ahora sí nos dio cátedra cómo mover los pies. Desde ahí jala para dos puntos. Murrell. Así termina la primera mitad.
El ganador 41 para Ford Hermosillo, 39 para Dallas Ricash. Vamos a la pausa, al medio tiempo, Emilio. Regresamos. Tiki Snack. Vasos locos, barra de snack, pepiguates tradicionales o al gusto. Justo lo que andaba buscando para tu evento. Tenemos paquetes de 50, 70, 100, 150, 200 vasos. Vasos de 12 onzas se agenda en evento con 500 pesos de anticipo. Llámanos ya y consulta con nosotros los paquetes que te estamos ofreciendo para este evento, atendido personalmente por Jesús Pacheco. Llámanos al 6624-210716 o al 6621-827066. Tiki's Snack, la mejor opción para tu evento, lo tenemos a tus órdenes. Tiki's Snack, Tiki's Snack. ¿Quieres ver tu auto impecable? En One Stop Auto Detail and Service te estamos esperando para brindarte la mejor limpieza de tu auto con nuestros excelentes paquetes. Basic Wash, Super Wash y Dinos Wash. Contamos con lavado de carrocería, polish, cera, aspirado, detallado, interiores y hasta lavado de motor y chasis. Además tenemos venta e instalación de llantas nuevas y seminuevas. ¡Y te las balanceamos! Búscanos en Garmendia 132 y Séptima Privada de Yáñez, en la Colonia Modelo, casi frente a Plaza Tituli. Contáctanos en los teléfonos 6622-672478 y 6622-214187. Síguenos en Facebook como One Stop Auto Detail and Service. Tiki Snack. Vasos locos, barra de snack, pepiguates tradicionales o al gusto. Justo lo que andaba buscando para tu evento. Tenemos paquetes de 50, 70, 100, 150, 200 vasos. Vasos de 12 onzas se agenda en evento con 500 pesos de anticipo. Llámanos ya y consulta con nosotros los paquetes que te estamos ofreciendo para este evento, atendido personalmente por Jesús Pacheco. Llámanos al 6624-210716 o al 6621-827066. Tiki's Snack, la mejor opción para este evento, lo tenemos a tus órdenes. Tiki's Snack, Tiki's Snack. ¿Quieres ver tu auto impecable? En One Stop Auto Detail and Service te estamos esperando para brindarte la mejor limpieza de tu auto con nuestros excelentes paquetes. Basic Wash, Super Wash y Dinos Wash. Contamos con lavado de carrocería, polish, cera, aspirado, detallado, interiores y hasta lavado de motor y chasis. Además tenemos venta e instalación de llantas nuevas y seminuevas. ¡Y te las balanceamos! Búscanos en Garmendia 132 y Séptima Privada de Yáñez, en la Colonia Modelo, casi frente a Plaza Tituli. Contáctanos en los teléfonos 6622-672478 y 6622-214187. Síguenos en Facebook como One Stop Auto Detail and Service.
Tic, tic, tiki snack. Vasos locos, barra de snack, pepiguates tradicionales o al gusto. Justo lo que andaba buscando para tu evento. Tenemos paquetes de 50, 70, 100, 150, 200 vasos. Vasos de 12 onzas se agenda en evento con 500 pesos de anticipo. Llámanos ya y consulta con nosotros los paquetes que te estamos ofreciendo para este evento, atendido personalmente por Jesús Pacheco. Llámanos al 6624-210716 o al 6621-827066. Tic, tic, tiki's snack. La mejor opción para tu evento lo tenemos a tus órdenes. Tiki's snack. Tiki's snack. ¿Quieres ver tu auto impecable? En One Stop Auto Detail and Service te estamos esperando para brindarte la mejor limpieza de tu auto con nuestros excelentes paquetes. Basic Wash, Super Wash y Dinos Wash. Contamos con lavado de carrocería, polish, cera, aspirado, detallado, interiores y hasta lavado de motor y chasis. Además tenemos venta e instalación de llantas nuevas y seminuevas. ¡Y te las balanceamos! Búscanos en Garmendia 132 y séptima privada de Yáñez, en la Colonia Modelo, casi frente a Plaza Tutuli. Contáctanos en los teléfonos 6622-672478 y 6622-214187. Síguenos en Facebook como One Stop Auto Detail and Service. Snack. Vasos locos, barra de snack, pepiguates tradicionales o al gusto. Justo lo que andaba buscando para tu evento. Tenemos paquetes de 50, 70, 100, 150, 200 vasos. Vasos de 12 onzas se agenda en evento con 500 pesos de anticipo. Llámanos ya y consulta con nosotros los paquetes que te estamos ofreciendo para este evento, atendido personalmente por Jesús Pacheco. Llámanos al 6624-210716 o al 6621-827066. Tic, 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 tiki's snack. La mejor opción para este evento lo tenemos a tus órdenes. Tiki's snack. Tiki's snack. ¿Quieres ver tu auto impecable? En One Stop Auto Detail and Service te estamos esperando para brindarte la mejor limpieza de tu auto con nuestros excelentes paquetes. Basic Wash, Super Wash y Dinos Wash. Contamos con lavado de carrocería, polish, cera, aspirado, detallado, interiores y hasta lavado de motor y chasis. Además tenemos venta e instalación de llantas nuevas y seminuevas. ¡Y te las balanceamos! Búscanos en Garmendia 132 y séptima privada de Yáñez, en la Colonia Modelo, casi frente a Plaza Tutuli. Contáctanos en los teléfonos 6622-672478 y 6622-214187. Síguenos en Facebook como One Stop Auto Detail and Service. Snack. Vasos locos, barra de snack, pepiguates tradicionales o al gusto. Justo lo que andaba buscando para tu evento.
Tenemos paquetes de 50, 70, 100, 150, 200 vasos. Vasos de 12 onzas se agenda en evento con 500 pesos de anticipo. Llámanos ya y consulta con nosotros los paquetes que te estamos ofreciendo para este evento, atendido personalmente por Jesús Pacheco. Llámanos al 6624-210716 o al 6621-827066. Tiki's Snack, la mejor opción para tu evento, lo tenemos a tus órdenes. Tiki's Snack, Tiki's Snack. ¿Quieres ver tu auto impecable? En One Stop Auto Detail and Service te estamos esperando para brindarte la mejor limpieza de tu auto con nuestros excelentes paquetes. Basic Wash, Super Wash y Dinos Wash. Contamos con lavado de carrocería, polish, cera, aspirado, detallado, interiores y hasta lavado de motor y chasis. Además tenemos venta e instalación de llantas nuevas y seminuevas. Muy bien, regresamos con ustedes, regresamos con ustedes. Estamos en la segunda mitad, iniciando la segunda. Balón con Frankie Peralta. Balón que recupera el equipo de Formosillo. Acá a la esquina, con Devon Biggs. Desde la esquina, jala para tres, falla. Balón que recupera ya Moreno. Moreno le comete la falta a Rafael Moreno. Y a Valero se sigue quedando para el equipo de Formosillo. Ya iniciamos, estamos en el primer minuto del tercer cuarto. Balón para Formosillo allá con Rodolfo Peralta. El de Puerto Peñasco, Sonora, estamos acá, su servidor Fernando Murillo y José El Cabi Cabañas de Cabi Sports. Búsquelo en redes sociales para que vea la información que está generando Cabi Sports. Intentaba tres, pito rojo, no, balón de este lado rápidamente, adelantando las filas ofensivas. De ahí para tres puntos, sí señor, dos puntos para Anthony Mionings. El equipo Dallas, Dream Cash. Ahí está, se frena bonito, arriba, uno, dos, tres puntos. Balón con Devil Biggs. Debro con Rodolfo Peralta. Peralta, vamos a ver, Peralta con quién. Peralta se complica, le comete la falta a Rodolfo Peralta. Ya se incorpora, viene Víctor Rojo, viene Double Bix hacia arriba. Peralta, el chamaco de Puerto Peñasco. Vamos a ver. Detalles con el sudor en la duela. Ya viene acá. Venga, por Murrell. Balón con Devil, con Rodolfo Peralta. Peralta en el control de la bola, vamos a ver. Peralta, ¿con quién? Peralta, de este lado con Frankie. De Frankie, de Peralta, tres puntos. Rodolfo Peralta, Frankie Peralta, una combinación para tres puntos. Frankie Peralta, el de Nogales, Sonora, conectando desde el largo tiro para sumar tres. 44, for 42. Foul y cuenta, Emilio. 2-1, a línea, tiro libres, después del bonito enceste, le comete la falta a buscar uno más, Anthony Mionings, desde línea, tiro libres. A la línea, Anthony Mionings. El marcador empatado, 44 puntos. A limpiar algo de sudor en la duela. Qué raro que no haya mops a la mano. A esta altura ya están sudando mucho, mucha humedad por la lluvia y salió el sol. Así que el vapor está bueno. Devil Biggs. Devil. Balón con quién, con Frankie Peralta. Frankie Peralta al otro lado, allá con Víctor Rojo. Víctor Rojo intentado con Rafael. Balón que recupera el equipo de Dallas. Adelante con Murrell. Se queda para el equipo asistencia allá, el tremendo Enrique Bautista Elmo. Balón para el equipo de Fort Hermosillo. Allá con Rodolfo Peralta, de este lado el coach Arnoldo El Popovich Guaradorame. El Popovich que vino a Nogales. Vamos a ver. A limpiar la duela porque hubo ahí algo de... Devil Biggs haciendo algo de plasticidad, bajando su camiseta para levantar su
Balón con Devil. Devil, no viene nadie. ¿Quién viene? Viene la pantalla, Moreno. Sí, bien, hace Devil, avanza. Devil Biggs. Devil, por el centro, va para arriba. Devil, sí, cállame, los dos puntos. Dos puntos para Devil Biggs. Qué buen movimiento, ves la repetición que consigue Devil buscando dos puntos. Qué buen enceste, mientras tanto, de este lado. Qué bonito enceste, dos puntos para Kearney y Murrell. El balón con Peralta. Rodolfo Peralta. Acá sale Toño Martínez. Toño. Buscando hacia adentro. Toño ya encontró la puerta por el centro. Justamente falla. Balón que baja de aquel lado. Barton. Barton adelante. Cuando han transcurrido 3 minutos y medio de tercer cuarto. Balón que sale de aquel lado. Sigue para el equipo de Puerto Hermosillo. Adelante, Kevin Cabañas. Partido Fer, de momento cerradísimo. 46-47. 6 minutos en el tercer cuarto. Lo último creo yo que tiene el partido es de amistoso. La verdad. A lo que he visto en los gestos de los jugadores, a lo que he visto en el esfuerzo de los jugadores. Y aquí Vic, la verdad, Fer, Vic, cada que trata de anotar, lo logra. No sé qué tanto está calentando, pero da la sensación de que cada que quiera anotar, lo logra. Y nada, se nota. Y además, bueno, trae una efectividad tremenda. Esa es la constancia del básquetbol, lo que otorga venir de una liga a otra. Devil Vic estuvo en la tribu, en 2 etapas, y se mantiene jugando. Y obviamente esa constancia mejora su efectividad. En tiros de campo y en tiros largos de 3 puntos. Vamos a defender. Entra Chicago Salido, hace su debut Chicago Salido para el equipo de Fuerza Hermosillo en esta temporada. Le deja la para 3 puntos. Murrell, sí señor. 1, 2, 3 puntos. Murrell consiguiendo 3 puntos a la larga distancia para el equipo de Dallas Dream Cash. El balón con Devil Biggs. 1, 2, 3. Emilio, párate, Emilio, párate, Emilio. Cómete ese balón, Emilio. 3 puntos más para Devil Biggs. Desde fácil, unos 9 metros y medio más o menos. Desde ahí sacó el balón Devil Biggs. Y dijo, canasta, 3 puntos. Balón con Chiquero Salido. Sergio Chiquero Salido. Este lado con Devil Biggs. Frankie Peralta. Reclamos también el coach Decker Jones. Ah, intentaba bien. Frankie Peralta en ese step back falla. Frankie Peralta. Rodolfo por arriba. Bien, qué buen movimiento de pies. Rodolfo se eleva ahí la pintura y consigue 2 puntos. Rodolfo Peralta, marco de piñato para el equipo de Ford Hermosillo. La ventaja de solamente 1 punto. La mínima diferencia desde ahí. 1, 2, 3. Buscaba 3 puntos. Noah Rollins para el equipo de Dallas. Bien, abajo. Toño Martínez. Toño, ¿con quién? Con Chicano Salido. Chicano, Sergio. Salido. Bien, usando el físico. Toño Martínez. Toño, hasta arriba. Qué bonito. Lance, sin embargo, falla Toño Martínez. Morrell, ¿con quién? Hasta allá con Stanley. Morrell, 1, 2, 3. 3 puntos. 3 puntos señalando. La mano arriba, Milo. Punto para Corey Morrell, que sea encargado del tiro largo de 3 puntos del equipo de Dallas. Ahorita vamos a ver, ya debe llevar unos 4 este 3-point, este Morrell. Y hay cambios acá. El balón con Frankie Peralta. ¡Ah, qué buen movimiento, Frankie! ¡Engañado! ¡Il! ¡Engaño! Y Frankie Peralta en esa especie de Euro Step consigue 2 puntos. Frankie Peralta, sin embargo, vuelve a responder de aquel lado el jugador norteamericano de Dallas con 3 puntos. Para el equipo de Dallas, Anthony Harper, número 4 del jersey del equipo de Dallas. Por el centro, Debro, hasta adentro. Sí, señor, Emilio, Emilio. 2 puntos. Debro Biggs está en modo on fire. Se encendió el Debro. Ahí está la repetición. Como cae el Brandis, Emilio. Está jugando, es que tiene una posibilidad muy tremenda llegando a la línea al tiro libre o al codo, más o menos ahí agarra una posibilidad y va adelante. Mi Cavi, sí, decía tu hijo que parece su estilo de juego, el de Kyrie Irving. Definitivamente, yo también lo veo en cómo se anima a tirar desde tan lejos. Eso hace que genere mucha amenaza, el miedo que le tienen porque puede tirar desde muy lejos y la explosividad que tiene para penetrar a canasta. Obviamente, sí hay similitudes con Kyrie Irving, obviamente guardando proporciones, ¿no? Kyrie Irving es probablemente de los 20, 15 mejores jugadores del mundo, pero aquí definitivamente Biggs parece nuestro Kyrie Irving, la verdad.
Y bueno, vamos un tiempo fuera. ¿Quieres ver tu auto impecable? En One Stop Auto Detail and Service te estamos esperando para brindarte la mejor limpieza de tu auto con nuestros excelentes paquetes. Basic Wash, Super Wash y Dinos Wash. Contamos con lavado de carrocería, polish, cera, aspirado, detallado, interiores y hasta lavado de motor y chasis. Además tenemos venta e instalación de llantas nuevas y seminuevas. ¡Y te las balanceamos! Búscanos en Garmendia 132 y Séptima Privada de Yáñez, en la Colonia Modelo, casi frente a Plaza Tutuli. Contáctanos en los teléfonos 6622-672478 y 6622-214187. Síguenos en Facebook como One Stop Auto Detail and Service. Listo, me lo rezamos, balón de este lado con Toño Martínez, Debro. La presión, esto es lo que comentaba, también cómo jala la marca hacia el perímetro, y eso es un jugador menos cerca del tablero, pues Debro obliga a que la gente salga a defenderlos desde acá para tratar de inhibir el tiro largo. De este lado, justo, tres puntos, sí señor, tres puntos, de este lado. Para Ricky Fielder, se marca dos puntos, Ricky Fielder. Dos puntos más para el equipo de Dallas. El balón con Frankie Peralta. Frankie con el control de balón. Frankie, uno, dos, tres. Frankie, sí señor, Emilio. Uno, dos, tres. El chamaco Nogales consiguiendo tres puntos más para el equipo de Juan Hermosillo. Ahí está la repetición. Frankie Peralta, movimiento hacia atrás. Uno, dos, tres. Balón de este lado con Noah Rollins. Rollins. Ah, le comete la falta y lo van a... Como la defensa de Ford está más metida en la pintura, está más hacia atrás. En cambio, la Dallas está abierta, está la amenaza. Bueno, ¿cuántos lleva Debro? 3 de 7 en 3 points, pero no solamente tiene el 3 points, sino que además la explosividad de él se lleva al jugador en el ISO, en el 1-1 se lo lleva hasta adentro, ¿no? Entonces es notorio el tipo de defensa que están haciendo los dos. Fundamentos, muchos fundamentos acá algo más showtime. Desde ahí Frankie Peralta busca tres, Frankie esta vez falla, balón que recupera el equipo de Dallas. Adelante, acá con Stanley, bien, le saca el balón ahí, excelente, Jackson lo pierde, balón que recupera de nuevo el equipo de Dallas con Harper, de nuevo con Stanley, falta antes, sentencia el bigote del arbitraje, Marco Polo Cota. Tremendo Marco Polo Cota. Venga, por. Y cambios. Entra José Lizárraga. Descansa Antonio Martínez. Venga, compa, Hermosillo defensa, Cananea. Defensa, es la clave en este momento. El marcador 61 para Dallas, 59 para Ford Hermosillo. Yes. Cuidado, se complica el pase que intentaba buena ir. Defensa, buena. Rollins con Jackson, se pierde a aquel lado. Jackson, jugador más alto, jugando, haciendo una posición ahí, tratando de ganar el lado derecho del poste. Sin embargo, el pase fue malo. Balón que se queda para Devil Biggs. Devil. Uno tras de otro. Doble marcación. Y provoca eso. Ahí nomás. ¡Qué bárbaro este Devil! Comió a Kai Irving definitivamente y se lo trajo a jugar. Este lado con José Lizárraga. Ojo, Peralta. Con el control de la bola. Peralta, vamos a ver. Peralta con, arriba, busca dos puntos. Clásico tiro de Peralta. Buen movimiento. Lo tiene muy bien mecanizado Peralta y consigue dos puntos más para el equipo de Fuerza Hermosillo. Recuerde que es pretemporada, primer juego de pretemporada. Si usted no vino acá a ver el juego, se perdió de una excelente exhibición de baloncesto. Si usted lo está viendo a través de las redes sociales, gracias por acompañarnos en vivo y en directo desde la página Facebook de FM Transmisiones. ¿El balón con quién? Vamos a ver acá. Buen trabajo defensivo del equipo.
del equipo de Dallas. El balón de este lado para el equipo de Dallas transita en su siguiente ofensiva. Hasta allá con Rollins. Rollins para uno, para dos, para tres. Falla, balón que recupera Devil Biggs. 11 segundos para que termine el tercer cuarto. Devil Biggs. Devil. La pantalla casi chico ha salido. Devil. Hasta adentro. Uno, arriba, dos. Falla. ¿Quién lo recupera? Lo recupera de aquel lado. Wilder. Así termina. Así termina el tercer cuarto. Marcador. 63 puntos para Dallas. 61 puntos para Fort Emilio. Vamos al cuarto cuarto. Regresamos. She loves to laugh, she loves to sing, she does everything. She loves to move, she loves to groove, she loves a lot of things. All night, all night, all night. Tick, 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 tick is back. Vasos Locos, barra de snack, pepigüetes tradicionales o al gusto. Justo lo que andaba buscando para tu evento. Tenemos paquetes de 50, 70, 100, 150, 200 vasos. Vasos de 12 onzas se agenda en evento con 500 pesos de anticipo. Llámanos ya y consulta con nosotros los paquetes que te estamos ofreciendo para tu evento, atendido personalmente por Jesús Pacheco. Llámanos al 6624-210716 o al 6621-827066. Tic, 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 tiquis snack. La mejor opción para tu evento lo tenemos a tus órdenes. Tiquis snack. Tiquis snack. ¿Quieres ver tu auto impecable? En One Stop Auto Detail and Service te estamos esperando para brindarte la mejor limpieza de tu auto con nuestros excelentes paquetes. Basic Wash, Super Wash y Dinos Wash. Contamos con lavado de carrocería, polish, cera, aspirado, detallado, interiores y hasta lavado de motor y chasis. Además tenemos venta e instalación de llantas nuevas y seminuevas. ¡Y te las balanceamos! Búscanos en Garmendia 132 y Séptima Privada de Yáñez, en la Colonia Modelo, casi frente a Plaza Tutuli. Contáctanos en los teléfonos 6622-672478 y 6622-214187. Síguenos en Facebook como One Stop Auto Detail and Service. Listo, rezamos, rezamos. Así es, salud para mi estimado Stephen Patrick, para Phil Willis. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo y en directo, desde la Arena Tecnológico de Monterrey, Tec de Monterrey. Balón con Frankie Peralta. Frankie Peralta está dentro, busca dos puntos. Frankie, dos puntos para Frankie Peralta, sí señor. Dos puntos más para Forno, sí, el balón. El juego se acaba de empatar a 61. Aquí está la bajada para tres puntos, buscando incrementar la ventaja, no tomar la diferencia, 63 iguales. Para el centro, sí, señor. Sin embargo, hay una falta sobre Stanley y lo van a enviar a línea de tiros libres. Si tiene chance usted que anda por ahí y está tranquilo, comparte la transmisión. Muy importante que hagamos comunidad compartiendo la transmisión. Saludos, mi estimado Peter Willis, para Jove Amari, para Stephen Patrick. Gracias por estar con nosotros haciendo comunidad. Ivone de Esquer, vamos, Toño Martínez, salud de Cananea, vamos Ford. Salud para Valeria Macías, a toda la afición de Ford, gracias por siempre estarnos acompañando en estas transmisiones en vivo. Balón con Double Bex. Las indicaciones que da el coach de Cody Jones. De este lado, Peralta, Peralta, hay una violación antes de la falta, la violación. Así que balón se queda de ese lado. Para el equipo de Dallas. Adelante, Gaby. Nada, estábamos viendo cómo Vix está jugando muy bien, pero también comentar lo de Frankie Peralta, si no mal recuerdo, repito, líder anotador del partido y es el capitán del equipo. Entonces, honestamente, no sé tú, pero
yo a lo que veo de Frankie Peralta me recuerda mucho al estilo de juego de Karl Anthony Towns. Un tipo que es grande, pero te puede tirar el triple. Bueno, defensivamente. Me gusta mucho el estilo de juego de Frankie Peralta y el capitán del equipo Ford. Por cierto, Karl Anthony Towns, hoy queda fuera. Dominicana. ¿Queda fuera? No, de Puerto Rico hoy en la mañana. Puerto Rico le dio la sorpresa. Se suponía que estaba más firme Dominicana porque ganó 3-0 el rol regular en la primera etapa. ¿No? Y Puerto Rico apenas pasó como segundo, como 2-1. Y Puerto Rico le ganó a Dominicana. Creo que pasa a otro grupo de competencia. Ya sabes cómo está FIBA, ¿no? Todo este rollo de del ranking. Sí, sí, porque está casado con una dominicana, por eso. Por eso, vámonos, bien, dos puntos para Devilbacks. Saludos, mi estimado Cabanillas, mande. ¿Algo así? Saludos, mi estimado George Stanley, apoyando a Chicano Salido. Falta ya de Eros Domínguez, la asistencia Marco Polo Cota, el mayo que vino de Navojoa. Cambio listo para entrar, Unix. Descansa, Noah Rollins. El equipo de Dallas Dream Cash apoyando a Chicane, tremendo George Stanley, siempre un fan del Chicane, tremendo George Stanley. Hasta adentro, busca dos, qué bonita flotadora, sí señor. Dos puntos para Muruel, número 3. Es Muruel, Emilio, este Muruel, vamos a ver. El balón con Deborah Biggs, 1, 2, 3, Biggs falla. Comenzó a fallar Deborah Biggs, cuidado con esos fallos. Hasta adentro, oh, qué bonita finta. Parecía pase, señor Sevillo, dale esta petición. Lo engañó por completo el defensivo. Stanley. Qué bonita manera de atacar el aro. Tremenda finta. Stanley ahora busca de tres, falla. Balón que levanta Frankie Peralta. Frankie no, levanta Víctor Rojo. Víctor pide calma. Le llega el defensivo a tratar de estantear el balón con Víctor Rojo. Frankie Peralta, Frankie toma el tiro largo de uno, de dos, tres, falla. Edo Domínguez intentaba bajar el balón. Balón hasta adentro. Sí, señor. Vaya, sin embargo recoge y consigue los dos puntos. El número 3, Courtney Murrell. El marcador, 73 puntos para Dallas. 65 puntos para Ford Hermosillo. Vamos a la pausa, Emilio, regresamos. ¿Quieres ver tu auto impecable? En One Stop Auto Detail and Service te estamos esperando para brindarte la mejor limpieza de tu auto con nuestros excelentes paquetes. Basic Wash, Super Wash y Dinos Wash. Contamos con lavado de carrocería, polish, cera, aspirado, detallado, interiores y hasta lavado de motor y chasis. Además tenemos venta e instalación de llantas nuevas y seminuevas y te las balanceamos. Búscanos en Garmendia 132 y Séptima Privada de Yáñez, en la Colonia Modelo, casi frente a Plaza Tutulú. Contáctanos en los teléfonos 6622-672478 y 6622-214187. Síguenos en Facebook como One Stop Auto Detail and Service. Regresamos, el balón de ese lado. Devil Biggs, la presión que ejerce Harper. Devil, movimiento de balón de este lado con Víctor Rojo. Víctor, se complica Víctor con Devil Biggs. Hay una falta antes que sentencia Naranjo, el tremendo coach Soso. Así que en el diálogo ahí con Deckery Jones y Naranjo. Diálogo amistoso, diálogo de amigos de tanto tiempo de base en el básquetbol. Devil Biggs, acá con Víctor Rojo. Este Víctor Rojo puede ser un excelente elemento para Foro. Ojalá que se quede. Adelante Frankie Peralta, buscaba tres. Frankie Peralta usando el tiro tres, cuidado. Sin embargo, el balón acá bien, hasta abajo. Frankie Peralta, buen trabajo defensivo de Frankie Peralta. Es el balón con Jackson. John de Jackson, listo para entrar.
Adolfo Parra del equipo de Fort Hermosillo. Vamos a ver este Parra cómo viene. La verdad no conocemos mucho de él. Vamos a ver si viene como para abonar bien al equipo de Fort Hermosillo. Balón para el equipo de Dallas. El jugador Murrell. Jumper de dos, sí señor, dos puntos para Burrell, línea base, se eleva y consigue dos puntos tranquilamente Burrell, después de un excelente dribble para elevarse y conseguir dos. Falta esta repetición, Emilio, dos puntos arriba de Burrell, vamos a línea, tiro libres, no, es a los lados, sentencia Marco Polo Cota, descansa Víctor Rojo, entra Toñito Cárdenas. Double Bix. Debor, hasta allá con Toño, qué bonito pase Toño, pura de esto, foul y cuenta, dos puntos para Toño Martínez. Emilio, le comete la falta, qué visión, qué IQ de tremendo Debor Bix, lo vio hasta el otro lado, por encima del todo el equipo y allá toma Toño Martínez, ataca al aro, dos puntos, va por uno más, cuatro faltas, el número dos, Afrini Munix del equipo de Dallas, Trinkash. Adelante, Ricardo. Fer, 7 puntos de ventaja para el equipo de Dallas. Le te comentaba más hace unos momentos que era la ventaja más grande del partido, 8 puntos. Y aquí viene el robo. A lo que voy es, la cosa se le puso complicada al equipo de Ford. Vamos a ver en estos últimos 4 minutos con 44 segundos pueden sacar el partido. Se ve complicado, pero a final de cuentas han demostrado todo el partido que le pueden competir de tú por tú a este equipo de Dallas. Así es, aquí, bueno, van a ser 3 partidos entre hoy y mañana. Hoy, este juego que está a punto de culminar, mañana a las 10 de la mañana y a las 7 y media el último juego. Va a haber juego de semifinales y finales el domingo de la mañana, así que mañana y tarde, así que no se separe. No es un asunto de ver si es capaz de ganar el equipo de Ford. Ahorita lo que interesa es que el Arnoldo Guaradorme, el coach, pueda definir con quiénes va para el inicio de la temporada, porque ya estamos a la vuelta de la esquina el jueves. El jueves ya inicia la temporada y hay que iniciar con una quinteta titular y ver quiénes se quedan en el banquillo y de hecho incorporar a los rookies. Posiblemente mañana ya estén jugando un otro rookie. 3 puntos, larga distancia, Emilio, para Peralta. También aquí, obviamente, el jugador está en una manera, una especie de agencia, tratando de convencer a los ojos del coach para quedarse en el equipo de Fuera Hermosillo. Son varios invitados. Ahorita podríamos decir 4 o 5 que difícilmente van a quedar fuera, estimado Kevin. No sé, yo no me atrevo a decir que 4 o 5, más de 4 o 5. Haya más. No sé, a lo mejor me estoy aventurando, pero sí, al menos un quinteto de jugadores sí está listo para decir ya estamos listos. Sí, vamos a ver mañana todavía, mañana 2 juegos más y mañana pues en las visorías que hace el coach Arnoldo Guarame seguramente estará definiendo ya el equipo con el que arranca el jueves 7 de septiembre a las 8 de la noche, Arena Sonora. Ahí nos vamos a ver, por el favor de Dios, llevando a usted la asistencia, la crónica básquetbol, busca 2 fallas. Blanque para el balón, ¿quién se lo queda? Bien, allá recoge Stanley. Acá afuera con Munes, 1-1 contra Parra. Munes, acá con Stanley con el hombre alto. Busca 2, allá buscaba 2. Jackson falla, balón que recupera Devil Mix. Devil. Tremenda plasticidad que nos ha mostrado Devil Mix esta tarde acá desde la arena. Ahí está. Una muestra más de que hay plasticidad de Emilio. 2 puntos y 50. Uno más para Devil Bix. A línea de tiro libre cuando quedan 2 minutos 50 por jugar. 78 para Dallas. 73 para Ford. Vamos a la pausa, Emilio. Regresamos. Everything. She loves to move, she loves to groove, she loves a lot of things. All night, all night, all every night. Tick, 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 tick is back.
Vasos Locos, Barra de Snack, Pepihuates Tradicionales o al Gusto. Justo lo que andaba buscando para tu evento. Tenemos paquetes de 50, 70, 100, 150, 200 vasos. Vasos de 12 onzas se agenda en evento con 500 pesos de anticipo. Llámanos ya y consulta con nosotros los paquetes que te estamos ofreciendo para este evento, atendido personalmente por Jesús Pacheco. Llámanos al 6624-210716 o al 6621-827066. Tiki's Snack, la mejor opción para este evento, lo tenemos a tus órdenes. Tiki's Snack, Tiki's Snack. ...74 el marcador... ...Dallas toma ventaja de 4 puntos solamente... ...2 minutos 45 por jugar... ...de este último... ...instante del partido... ...ahora se mueve allá con Miones... ...Miones de nuevo el perímetro... ...vamos a ver... ...Lizárraga 1-1 con Miones... ...abajo hay una falta... ...falta de desesperación de Lizárraga... ...se la van a marcar al Toño Martínez, ¿no? ...se la van a marcar a Lizárraga... ...Marco Polo Cota... Número 8 lo trae Lizárraga, Jorge Lizárraga, el de la falta, según la indicación que hizo Marco Polo Cota. A línea, tiro libres, Anthony Mionens. El equipo de Dallas, uno bueno para Anthony. El marcador 79-74, 2 minutos y medio por jugar el juego. Interesante. Gracias por acompañarnos. Punto bueno para Mionex. La diferencia de 6 puntos. Devil, Vicks, la exclusividad. Arriba, se eleva sobre su eje. Busca 2 fallas, sale lastimado. Sale, se lleva un golpe allá. Se lleva un fuerte golpe. Devil, Vicks. Ahí está dando, señalando que dice que solamente se paró en corto. Mionex. Y Devil, Vicks. Regresa, parece que solamente fue un golpe. ¿Hay algo de diálogo ahí, los que... ¿Cómo son lo que dicen? ¿Sí? ¿Mente no sea talking to us? ¿No? ¿No? ¿Todo tranquilo o sí? Ok, muy bien, sí. Adelante, balón de este lado. Para Murrell. Bien, Jackson abajo, aprovechando la altura. Y consiguiendo 2 puntos más. Keondre Jackson para el equipo de Dallas. Rick Cash. El balón con Devil Biggs. Biggs. Se confunde allá con Toñito Martínez. El balón se pierde. De nuevo para el equipo. Vamos a ver. 2 minutos. Mackenzie Simons. Let's go. Deslo Stanley. Dion Bridges. 3. El mejor. Sergio Andrés. Let's go. H. El balón rápidamente allá con Stanley. Una finta, el balón se queda allá con adelante. Acá Peralta, Rolfo Peralta. Debro, ya encontró la puerta, le comete. Ante la falta, sentencia. El tremendo árbitro de tantas duelas, de tantos minutos de arbitraje, el tremendo Martín Naranjo. Entra, hay cambios por el equipo de Dallas. Hay que venderse, así que vamos a la duela. 82 para el equipo Dallas, 74 para el equipo de Fort Hermosillo. Recuerde, 7 de septiembre en la Arena Sonora, el inicio de la tercera edición de la Liga de Baloncesto del Pacífico. Adelante, Mikavi Cabañas. Se despega un poco más el partido. Partido de 7 puntos otra vez, ya con 1 minuto 40 segundos. Complicado para el equipo de Fort remontar este partido. Pero bien comentabas, al final este es un partido amistoso. Hay otras prioridades aparte de ganar el partido en cuenta, es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante, como bien decías, es ver con quién cuentas, ver cómo vienen los jugadores y nada, y ir calentando de cara triple del equipo de Dallas. Y se aleja más el partido, desgraciadamente, pero bueno, parece que va a ser una victoria de Dallas, pero bueno, todo puede pasar. Es solamente una daga y una daga profunda. Sin embargo, acá responde Lizárraga, responde con 2 puntos. Lizárraga jugando algo de small ball, claro, buscando los 2 puntos.
juego de fundamentos. Adelante, balón allá con Muruel. Muruel, peleo para dos. Qué buena vertical de Muruel. Sin embargo, balón se pierde de este lado. Emanuel Sierras. Emanuel Sierras. Allá con Rodolfo Peralta. A gusto ve jugar este chaval con Emanuel Sierras. Ve lo que regresa a la duela. Es ahí, Frankie Peralta busca tres. Falla, balón que recupera de aquel lado. El equipo de Dallas. Allá con Stanley. Últimos 40 segundos. El juego prácticamente ya está decidido para Dallas. Dream Cash. Vamos a ver cómo cierra el equipo de Ford. Vamos a ver aquí dónde se prueban los hombres. En los últimos instantes. Busca dos, falla. Balón que se queda con José Lizárraga. Lizárraga acá con Frankie Peralta. Frankie se sube la moto. Frankie, buen movimiento de pies. Frankie por centro, acá de ese lado. Con Emanuel Sierras. Sí, señor. Uno, dos, tres, tres, tres puntos para Emanuel Sierras. Tres puntos más para Ford. 85-81. Y cuidado, en un descuido se consigue el empate. Saludos a la racita brosa, mi estimado Joe Valdés. El tremendo Joe Valdés desde Bacobampo, Sonora, desde la Perla del Mayo. Alina, tiro libre por acumulados. Por acumulados, don Abur. Por acumulados. A buscar dos puntos. Tremendo Joe Valdés. ¿Juegas con, vienes con la tribu, yo? ¿O qué onda? ¿Estás allá en tu paraíso paradisiaco de Bacobampo? Punto bueno para Kearney Burrell. El marcador 86-81. A buscar uno más. Muruel, van a quedar 11 segundos. Esto llegó prácticamente a su final. Frankie Peralta, último 10 segundos. Balón con Lizárraga. Lizárraga avanza de este lado con Manuel Sierras. A la esquina, acá con Toño Martínez, que buscaba tres fallas. Así termina el juego. Marcador final 87 para Dallas. Rick Cash. 81 puntos para el equipo de Fuerte Hermosillo. Joe Valdés en Copapo, mi estimado amigo, disfrutando el Valle del Mayo. Hasta Joe Valdés, saludos. El inicio de la pretemporada en el primer juego. Dream Cash se impone al equipo de Fuerte Hermosillo. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos en Arena Sonora a las 10 de la mañana. Su amigo servidor Fernando Murillo se despide. Le damos el micrófono a Gaby Cabañas para que despida la transmisión. Adelante, Gaby. Hombre, Fer, muchísimas gracias por la oportunidad. Al final de cuentas, el equipo de Ford termina perdiendo. Pero bueno, bien comentábamos, es lo menos importante en un partido amistoso. Hay muchas prioridades en un partido amistoso. Y nada, sumamente feliz de estar aquí contigo, Fer. Espero que sea una temporada muy exitosa. Muy bien, pues así es como despedimos esta transmisión. Gracias a Gaby Cabañas, que vamos a estar trabajando juntos. Le mandamos a usted un abrazo, la bendición del Valle para usted. Gracias a nombre de Emilio Murillo, servidor Fernando Murillo de Gaby Cabañas. Nos vemos mañana, 10 de la mañana, Arena Sonora, para el segundo juego. Gracias, que Dios lo bendiga.